Esta es la negrita antigua. Y bueno, mire, yo quiero mostrarles acá esta máquina. Qué belleza máquina. Yo creo que es de las primeras máquinas que se crearon con todo un sistema diferente al que de pronto tenemos a las antiguas de esta misma clase, pero de pronto las más nuevitas después de esta. No, miren este sistema de devanado, bastante curioso. Bueno, miren la parte de abajo. Miren esto. Bueno, esto sí es muy normal, es muy sencilla, la verdad. Estas máquinas son muy. Mira, este sistema no tiene piñones, miren esto. Eso es solo sistema de palancas. Miren cómo funciona. Esto es lo que hace girar la lanzadera, el gancho. Miren cómo lo hace. Este es lo que hace el movimiento. No hay piñones de ninguna índole. Y esto es lo que encontramos acá. Mírenlo acá. Bastante novedoso. Estuvimos haciéndole mantenimiento a la máquina. Está en muy buen estado. Esta es la parte de la caja bobina. Y vamos a desmontar esto. Bueno, estamos aquí ya. Es para hacerle un mantenimiento. Porque está pues sucia, está dejada, pero está en muy buen estado. Pero quiero que vean esta belleza de máquina. Ya solté aquí el tornillo, que es el que nos suelta aquí la parte de la caja bobina. Que nos permite aquí soltar esto. Miren la caja bobina metálica. Ya todo eso es plástico. Y esto es como el soporte. Miren esto. Esto es para poder sacar el carretel. Todo, miren, bueno. Ya es pura mota, polvo lo que encontramos ahí. Pero es una excelente máquina. Quería mostrarles esta reliquia, pero que aún es muy funcional. Todavía se le puede sacar plática trabajando esto. Miren el gancho. La punta del gancho está intacta. Miren esto. Muy bien trabajada, muy bien tratada, muy bien cuidada. Los años que tenga, porque debe tener unas cuantas décadas. Esta es la tapa de las barras. Hay que soltarla. Y bueno, vamos a hacerle un full mantenimiento. Vamos a soltar el volante también. Igual, eso sí es normal. Sacamos con este tornillo, sacamos el volante, que es el que nos permite hacer el devanado. Y sale el volante. Sacamos el volante de ahí. Este es el sistema de devanado. Está suelto, pero los tornillos ahí están para ajustar también. Bueno, ya después de haberle hecho full revisión, quedó como nueva. Después de haberla lavado con un desengrasante especial. La lavamos y la soplamos y miren, ya quedó armada nuevamente. Aquí ya el devanador está ajustado. Aquí va el carretel y ese es el que nos impulsa. Aquí esta parte es el volante con el caucho que nos mueve el devanador. Aquí ya está todo armado. Entonces, nada,
Vamos a seguir aquí armando esta parte y vamos a verificar la sincronización que, no, que nos trabaje, que nos quede bien sincronizada para poderla trabajar sin problema. Miren esto, este es el que nos ajusta aquí la parte de la caja bobina. Miren la metálica, que esto ya solo se consigue en plásticas, muy difícil ya conseguir esto metálico, pero en excelentes condiciones. Miremoslo ahí y ya ponemos nuestro tornillo para ajustar. Mírenlo. Ah, es una máquina muy sencilla, pero excelente. Ya no se encuentra este tipo de máquinas en el mercado. ¿Nuevas? No. Ajustamos muy bien nuestro tornillo y terminamos de armar nuestra máquina para con ese botoncito sacamos el carretel. Y mira aquí que asegura nuestra caja bobina para ponerla a trabajar en lo que la necesitemos. Miren esto. Y por último vamos a armar nuestro tensor, que es el tensor normal de plana. Solo tenemos estas piezas, la estamos ahí lavando y vamos a armar. Listo, entonces nada, aquí quería mostrarles esta belleza de máquina, una reliquia en muy buen estado. Entonces nada, recuerden que lo pueden hacer ustedes mismos porque nada, nada es imposible.